Hola familia, regresamos con este siguiente video en estos que serán tutoriales de A Plant Kingdom. Si mal no recuerdo, familia, este es el número 4. Creo que haré este y uno más y ya serán todos. Si me han estado acompañando en estos últimos 3 videos, muchísimas gracias familia, espero que estén aprendiendo algo. Ahora vamos a hablar qué es lo que aprendí desde que hicieron el reset. Antes que empecemos, quiero mencionarles sobre la guía que ya tienen aquí en el juego. La estoy traduciendo en el momento. Cuando termine el último video, se las voy a subir. Las voy a tener en el barrio para que la lean. Les recomiendo que la lean porque esto me ayudó a entender unas cositas que no entendía muy bien sobre el juego. Ya tengo 13 trabajadores. Tengo 3 granjeros, un minero, 7 campesinos, tengo un cocinero y un carpintero. Mis recursos, vamos a ver, aún tengo pan, tengo zanahorias. Entonces lo que voy a hacer, a ver, ¿quién está trabajando? Estoy construyendo una cantera, si mal no me equivoco, para que pueda yo extraer piedras que necesito para construir. ¿Qué más tengo? A ver. Armamento ninguno. Tengo que irme aquí. Estoy capacitando a un campesino para que se haga agricultor. Ya tengo una mina. Estoy esperando que mi minero acabe de construir con los campesinos esta mina para que me ponga, o a lo mejor ya lo voy a hacer ahorita. ¿Qué pasa si le quito aquí? Si le quito el minero. ¿Cuántos días más? 16. Miren, voy a hacer esto. Voy aquí a la mina y ya me voy a poner a minar algo aquí. Creo que voy a hacer el hierro. Vamos aquí, harvest, hierro, minero, 2 días. Y vamos a ver qué pasa. Tengo 315 unidades de hierro, 151 de carbón y esa es la plata. Otra cosa que quería contarles desde el último video. Me compré una propiedad en las montañas. ¿Se acuerdan que les dije? Que me iba yo a comprar una piedra de las montañas. El Chapu me prestó esta propiedad. Mil gracias, Chapu. Cuando la compré, me decía que no tenía ningunos recursos naturales. Después de leer la guía, entendí que tenía que construir la mina para que salieran estos recursos naturales. Y en el último video vamos a platicar un poquito sobre todo sobre la guía para que puedan entender unas cositas que aprendí. Otra cosa que también hice, me puse a construir un edificio en una de mis propiedades estas que están en Mockingbird. Y por lo que dice la guía, que una vez que se construya una casa o un edificio dentro de Upland, eso hará que nuestra superficie se haga más grande. No me acuerdo bien cuál propiedad es, pero a lo mejor estoy construyendo un apartamento a ver si me da 120 UP cuadrados. Otra cosa que tomar en cuenta, también lo que hice, a ver, es esta. Ajá, hice como una ollita para cocinar. Me faltan las papas, oigan, ya tengo las papas. Vamos a ver si podemos hacer eso. ¿Por qué las papas nunca me las da? Como que se tarda en darme las papas. Bueno, ya casi, voy a tener 60 papas. Una vez que tenga esas papas, voy a usarlos para hacer unas sopas. Entonces, en el último video, familia, voy a platicarles más que nada de cómo veo el juego para ver si vale o no vale la pena. Creo que vamos a necesitar invertirle un poquito de tiempo, pero si no tienen tiempo, creo que aún así le podemos sacar ni ganancia, aunque no tengamos muchas propiedades en Dallas o Arlington. Porque vamos a poder vender todo esto
a otros jugadores por UPEX. Y creo que por eso se le va a poder sacar un poquito de ganancia, no mucho. Tengo, por ejemplo, aquí, tengo 86 árboles. Digamos que pueda yo vender cada árbol por 100 UPEX. Ahí serían 8000 UPEX. Así es que los espero en el siguiente video, que será el último. Nada más que darles una repasadita aquí lo que he estado haciendo y aprendí cómo cosechar. Y como les dije, ese video tal vez va a estar un poquito más largo, porque voy a enseñarles un poquito más que lo que he hecho. Mi recomendación tal vez que lo que tiene que comenzar primero para construir, cómo educar a sus campesinos y a ver si a algunos de ustedes les gusta esto. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme en este video cortito. No se les olvide dejar un like. Nos vemos en el último episodio, que espero les encante. Hasta luego, familia. Nos vemos despuesito en el metaverso.